La comida está lista. ¿Qué se enfermó mi abuelita? Estoy muy preocupada y triste. No tengo ganas de comer. Solo pienso en ella todo el día. Todo el día. ¿Con quién voy a cantar en el karaoke? ¿Quién me va a peinar tan lindo como ella? No quiero nada. Ni siquiera ir a clases de música. Solo quiero que se alivie y que esté bien para que podamos hacer muchas cosas juntas. La quiero y la extraño mucho. Las emociones son lo que sentimos frente a lo que pensamos, nos sucede y nos rodea. Dependiendo de las situaciones que vivimos, el cerebro manda señales de distinta intensidad a diferentes partes del cuerpo, que experimentamos como un sentimiento, un malestar o un dolor. Es muy importante identificar las emociones para poder controlarlas, fluir y aprender de ellas. También para reconocerlas en los otros. Por ejemplo, si vemos o escuchamos a alguien que se ríe a carcajadas, sabemos que está contento y que la emoción que está sintiendo es alegría. Cuando reconocemos una emoción en otras personas o animales, podemos decidir cómo comportarnos. Por ejemplo, si en la calle vemos un perro que gruñe y enseña los dientes, sabemos que es mejor no acercarnos y que lo que puede estar sintiendo el perro es enojo. Y en ese momento, nosotros podemos sentir miedo, una emoción que nos ayuda a ser precavidos. Las emociones deben expresarse y todas y todos debemos ser empáticos con las emociones que vemos en las personas que nos rodean, siempre y cuando no sea una situación de peligro. La tristeza es una emoción que se presenta cuando tenemos una pérdida o una desilusión, cuando se nos va una oportunidad o sucede algo inesperado. Es posible que la tristeza nos quite las ganas de hacer lo que más nos gusta y podemos sentirnos vacíos o incluso solos. Sentir tristeza es muy importante porque sin ella no sabríamos lo que es la alegría. Cuando nos sintamos así, podemos hacer una pausa y buscar una forma de expresar lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, hacer un dibujo sobre lo que provocó nuestra tristeza, escribir acerca de lo que estamos viviendo, o contarle a alguien para saber que no estamos solos y tener claridad sobre lo que nos sucede. ¿Ah? Voy a escribirle una carta a mi abuelita contándole todo lo que quiero que hagamos juntas cuando esté mejor. También le voy a decir cómo me siento ahorita que no está aquí. Ah, y le voy a decir cómo me siento y que la quiero mucho. Ah, y voy a dibujar después unas flores porque a las dos nos gustan mucho.